de una manera conjunta, ¿no? Las dos los dos temas que ha planteado Néstor Coan, si hay o no un modelo universal centrado en la experiencia soviética de revolución y, por otro lado, la autonomía del marxismo en América Latina, en su elaboración, y que no ha sido tan mecánica como a veces se dice, yo creo que es una causa justa y tiene toda la razón del mundo, pero es que ya se le ha ido dando la razón a esa posición, teórica, en la práctica desde hace tiempo. Ayer creo que fue Héctor Castañeda que decía, bueno, estamos continuamente hablando de la Revolución Rusa, ¿y qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con Vietnam? ¿Qué pasa con China? Yo añadí Yugoslavia, cuatro modelos de revolución inmediatamente posteriores a la Revolución Rusa, que se demostró ya que no había un modelo único de revolución. Por lo tanto, no digo que no haya que insistir en esa dirección, pero que tiene toda la razón. Por otro lado, el tema de la autonomía del marxismo latinoamericano, no solo en ese terreno, en tantos terrenos, es una lucha justa, porque hay que descolonizar el pensamiento latinoamericano, etcétera, y animar a que América Latina y en general el pensamiento latino en general pues tenga vida propia, que se corresponda con su propia historia y con su propia creatividad. Por lo tanto, eso es así. Pero, ¿qué pasa? Bueno, y a mí además me lo confirma el hecho de que él es un intelectual argentino, ¿no? Porque dijimos el primer día que íbamos a hablar como académico, pero también como protagonistas de estas historias que estamos hablando, el impacto de la Revolución Rusa, el marxismo. Y para mí siempre Argentina, en mi juventud, fue un foco original de difusión del marxismo. No solo vamos a hablar de Marietti, que no hay duda, sino vamos a hablar del marxismo argentino, ¿no? Y el esfuerzo que ha hecho Pasado y Presente, y otras editoriales, y no solo para la recepción de Gramsci, ¿no?, que influyó a través de La Briola ya en su tiempo en Marietti, pero no solo para mí, por ejemplo, ha sido un rayo de luz trabajando sobre la cuestión nacional en los fundadores del marxismo. Yo soy gallego, vivo en esta España multinacional que ahora ha estallado, y por lo tanto nos ha preocupado siempre mucho el tema nacional, y descubrí a Borojov a través de un libro de la editorial Pasado en Presente, y aún acabo de comprar aquí, antes de ayer, allí en el Monumento a la Revolución, un libro que yo no tenía sobre la cuestión nacional en Engels, etcétera. Son unas temáticas muy originales, considerando las fechas en que fueron publicados esos libros, que un poco viene a confirmar, escuchando a Néstor, pues todo ese papel que ha jugado la intelectualidad argentina para, desde hace tiempo, aparte del caso peruano, para ofrecernos una idea original del marxismo. Y la otra cuestión es la siguiente. Nosotros como académicos siempre, claro, tenemos esa tendencia a movernos en nuestro propio marco, ¿no?, a autodeterminarnos continuamente. Y leyendo el currículum de Néstor, claro, él es sociólogo, pero para mí es un historiador, hace historia intelectual, ¿no?, del marxismo, el siglo XIX, y en el siglo XX, por lo tanto, ahí se plantean todos los problemas que tenemos cuando desde la universidad investigamos y reflexionamos. Es el contacto con la realidad externa, al propio medio académico y a la especialidad incluso historiográfica que practicamos, ¿no? Y ahí, en Historia de Debate, nos gusta mucho recordar una y otra vez que, siendo historiadores, si no queremos quedar congelados en el pasado, tenemos que analizar el pasado para cuestionar críticamente el presente y construir un futuro mejor. Y en el tema, por lo tanto, del leninismo y del marxismo, la cuestión es la siguiente: ¿cómo llevar esto al momento presente? En Historia de Debate había tanta demanda
y tanto interés en que nuestros debates de metodología, de teoría, de historiografía, no estuvieran en el plano abstracto, sino que además debatiéramos y reflexionáramos desde el punto de vista de la historia sobre el presente, que hemos desarrollado la idea de la historia inmediata, que otros ya habían hablado de eso, historia del tiempo presente, historia actual, porque no podemos ya analizar el pasado, en este caso el pasado intelectual, el fundador del marxismo, Lenin y tal, sin conectarlo con el presente. Ya no podemos hacerlo, porque si no es que nos movemos en una burbuja y salimos de aquí, del auditorio del Instituto Mora, y nos encontramos con una realidad que está ahí fuera. Es decir, tenemos que incluir el presente, en este caso el presente en relación con nuestras reflexiones y debates sobre el marxismo. Y ahí apuntar algunas ideas nada más, porque no es algo que competa a Néstor, que está es su tema de trabajo académico, sino que nos compete a todos los que nos vemos en el campo intelectual y en el campo académico. Y es lo siguiente, y lo dejo quizás para, en el caso de que siga adelante la idea de Jorge Castañeda de vernos de nuevo el año que viene para el segundo centenario del nacimiento de Marx, hacer el esfuerzo para hablar de Marx y todo lo que aportó el marxismo desde los ojos actuales y externos a la propia académica. Por ejemplo, unas pequeñas notas. Es que hoy la única ideología emancipadora para los trabajadores, para la sociedad, es el marxismo. Ya no solo. Ya estamos compartiendo con otras ideologías que no se apoyan en el movimiento obrero, sino en otros movimientos sociales y que están generando paradigmas nuevos, como por ejemplo el paradigma ecologista o el paradigma feminista. En uno de los foros de Porto Alegre decían, bueno, querían hacer una especie de declaración de principios. Y aparte del paradigma social que aporta el marxismo, hubo unanimidad de introducir el paradigma feminista y el paradigma ecologista. Y ahora, en el siglo XXI, se está generando, digamos, un paradigma nuevo de izquierda social que es global, que ha nacido en el movimiento antiglobalización, que se ha desarrollado con el movimiento de los indignados, y lo que vendrá después de una generación joven internacional, una nueva internacional social, que se empieza a plantear algo que no solo aparece en el campo de la izquierda, sino que está apareciendo como una necesidad global de luchar por un gobierno mundial que de base democrática, que pueda controlar esta globalización que nos lleva a la catástrofe en todos los sentidos. Por lo tanto, hay un paradigma antiglobalización que habrá que incluir. Es decir, que un paradigma que sirva de ejemplo para los movimientos transformadores revolucionarios de izquierda del siglo en el que estamos, ya no puede ser solo, creo yo, marxista. Porque no hay solo un movimiento obrero, hay un movimiento indígena nuevo, hay un movimiento feminista, hay un movimiento ecologista, hay un movimiento antiglobalización y lo que vendrá. Y no solo hay revoluciones del pasado siglo que estamos discutiendo una y otra vez sobre ellas, que hay revoluciones en este mundo presente que siguen otros caminos y otros modelos que generan ellos mismos, y eso lo hablamos el primer día del socialismo del siglo XXI, y sin olvidar de que América Latina en este siglo XXI estuvo gobernada por gobiernos más o menos de izquierda, unos más y otros menos, en su mayor parte. Eso ahora está retrocediendo y etcétera. Hay que analizar las revoluciones del presente influidas de alguna manera por el marxismo, en algún caso de mucha manera por el marxismo con otros componentes, como se intentó hacer ya en Venezuela en vida de Chávez. Es decir, que hacer nuestras discusiones sobre el pasado pues enredadas con las discusiones sobre el presente, que eso ha estado aquí y presente en este simposio, ¿no?, de estos dos días. De hecho, Néstor empezó con una pregunta que no tenía que ver estrictamente con su tema, ¿no?, pero sin embargo era muy pertinente. Es decir, estamos hablando de revoluciones del siglo XX que siguieron el camino
no siempre exactamente el mismo, pero el camino común de la insurrección armada. Eso es la alternativa para transformar la sociedad en el siglo XXI, considerando que las experiencias de América del Sur no fueron revoluciones armadas, sino acceso a gobierno por parte de partidos de izquierda, más o menos marxistas, más o menos socialistas, pacíficamente y a través de un proceso electoral triunfante. Claro, entonces no podemos hablar del marxismo en seco, sino que hay que hablar del marxismo en el medio, en el siglo XXI, a partir de las experiencias que ya no son la soviética, sino otras experiencias revolucionarias, transformadoras y de otros paradigmas que también quieren transformar la sociedad y eso es una obligación. Si no es que seguimos en esa burbuja y estamos aquí y escuchando a los colegas académicos, pero lo que tenemos en la cabeza es lo que nos rodea y las noticias de cada día, sorpresivas. Y con eso termino, porque claro, estamos hablando de la revolución lucha, el derecho de autodeterminación, que es muy de actualidad hoy en Europa y en el mundo, porque ya hubo referéndums de autodeterminación en Canadá con el Quebec, en Gran Bretaña con Escocia, y ahora, pues aunque no se acepta, los catalanes lo han intentado, 2 millones de ellos, de una manera ilegal hace poco. Pues, por lo tanto, no hablemos solo de la autodeterminación, como supongo ya se habrá hecho aquí en otras charlas, de hace 100 años, que sigue siendo un problema hoy. Y eso lo digo para animarse a animarnos a que el bicentenario de Marx sea el marxismo de Marx hasta hoy, hablemos de Marx hasta hoy en día, y como el árbol de la vida ha seguido aportándonos cosas nuevas, tratemos de buscar un compromiso también teórico entre el pasado, el presente y el futuro. Bueno, muy bien, comparto este final.